La voz del pastor. Escucha el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, hemos llegado ya al tercer domingo de Pascua. Hace tres domingos que celebrábamos con gran alegría la resurrección del Señor. Y todos estos 50 días, porque así nos propone la liturgia, son para reflexionar, para vivir y sobre todo para poder realizar lo que Jesús resucitado quiere de nosotros. Comparto con ustedes la lectura del Evangelio que nos propone hoy la palabra de Dios. Está tomado en San Lucas, en el capítulo 24, versículos 35 al 48. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, pálpenme y dense cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Y entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, el domingo anterior veíamos cómo Jesús resucitado les regaló tres dones a los apóstoles y evidentemente a todos nosotros que somos sus seguidores y sus discípulos: el don de la alegría, el don de la paz y el don del Espíritu Santo. Hoy entonces el Evangelio nos presenta cómo les abre el entendimiento para poder aceptar esos dones, el don de la paz, de la alegría y del Espíritu Santo. Necesitamos abrir la mente y el corazón. Necesitamos estar dispuestos para que esa presencia de Jesús resucitado en nuestra vida se haga realidad, para que cada uno de nosotros, a través de nuestras acciones, manifestemos la presencia de Cristo resucitado, para que cada uno de nosotros manifestemos que hay en nosotros una actitud nueva. Eso es lo que significa celebrar la Pascua del Señor. Actitudes nuevas, actitudes de justicia, de perdón, de reconciliación, de misericordia y de paz. Por eso abramos el corazón, abramos nuestra mente a esa presencia de Jesús y vivamos con alegría este tiempo de la resurrección del Señor. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos.